buenas a todas, muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de fsgamer.com. Echarse a la mar es la mayor aventura de Sea of Thieves, el resto que lo decida el destino. Sin duda, lo último de Rare establece un marco incomparable para conceptos prometedores, aunque aún no hemos logrado ver su completo potencial, ni mucho menos. Con 4 años de desarrollo a sus espaldas, en el estimado estudio británico, Sea of Thieves se ha perfilado como una de las nuevas franquicias más prometedoras de Microsoft, y, de largo, una de las apuestas más importantes de los de Redmond en cuanto a exclusivos se refiere para todo el año 2018. Como buen pirata sin rumbo fijo, guiado tan solo por los vientos de los mares del sur, tu misión será la de forjar una leyenda digna de ser contada en este juego cooperativo MMO de mundo abierto nacido de la imaginación de uno de los estudios más queridos de la industria que, sin embargo, hasta hace bien poco parecía abocado al ostracismo realizando proyectos menores para el fallecido periférico Kinect. Sea of Thieves es un sandbox con innumerables oportunidades siendo, probablemente y con permiso de Black Flag y Rogue, el mejor juego de piratas que encontrarás hoy en día en consolas. Su preciosista mundo alberga experiencias sociales multijugador sin parangón, a caballo entre su climatología dinámica, sus ciclos de día y noche, sus eventos aleatorios y, por supuesto, con la compañía de tu tripulación, algo totalmente indispensable si se quiere disfrutar del juego en todo su esplendor. A pesar de ser una base sólida, lo que hace que Sea of Thieves sea tan atractivo es su carácter, en una línea similar a las anteriores franquicias de Rare. Pero Sea of Thieves aún tiene algunos obstáculos importantes que superar, ya que tras unas cuantas horas de juego y tras haber peleado contra otras tripulaciones, haberte lanzado desde el cañón de algún galeón o haber llenado un cubo de vómito tras emborracharte con grog para después tirárselo a algún compañero, te das cuenta de que el juego no da para más. De momento. Sí, tenemos múltiples misiones para realizar. Podemos hacerlo a nuestro antojo o trabajando para alguna de las 3 facciones actuales del juego. Los acaparadores de oro nos mandarán en busca de tesoros perdidos, mapas o acertijos mediante, recompensándonos justamente si llevamos nuestra misión a buen puerto. La Orden de las Almas, sin embargo, nos enfrentará contra hordas de esqueletos vivientes con un jefe final cuyo cráneo deberemos entregar. Aquí las recompensas varían entre simple oro hasta armas u objetos raros y de gran valor. Y por último, tenemos la Alianza de Comerciantes, que básicamente nos embarcarán en travesías donde llevar una mercancía de un punto a otro, o encontrar un animal u objeto que entregar en un puesto avanzado. Cada uno de estos 3 tipos de misiones ofrece algunos conceptos interesantes, poniendo énfasis en los objetos tangibles del juego que deberemos llevar a puerto tan rápidamente como nos sea posible. Aunque son simples misiones de búsqueda, las complejidades de encontrar y transportar mercancías en un mar lleno de riesgos y muchos piratas con ganas de aguarnos la fiesta, hacen que estas nunca pierdan su encanto. Las 3 facciones tienen un sistema de ascenso o notoriedad según lo bien que trabajemos para ellas, aunque como ya sabréis a estas alturas, las recompensas en Sea of Thieves son meramente estéticas, ropajes u objetos, o jugables en forma de nuevas travesías. En Sea of Thieves ningún jugador es más que otro, ni se les separa por rangos. Solo nuestra leyenda como piratas tendrá su eco en la eternidad. Y no es menos cierto que todo lo anteriormente comentado da para muchas horas de juego, pero repetimos, tras unas cuantas horas la repetición y el tedio se pueden apoderar de nosotros. Actualmente la mejor opción para jugar a Sea of Thieves es sin duda alguna el Xbox Game Pass. Comprarlo de salida puede ser una inversión muy grande, aún no justificada por su contenido. Lo bueno es que ya se sabe que en breve añadirán nuevo contenido con la primera gran actualización del título, y es obvio también que las raids es algo que contemplan firmemente. No hay más que recordar el evento de lanzamiento con los plátanos de oro, o el simple hecho de que la aparición del Kraken prácticamente exige que sea solventada por varias tripulaciones a la vez si alguna de ellas quiere sobrevivir. Pero todo esto nos lleva al otro punto débil del juego, su cooperativo para hasta 4 jugadores. No hay problema, parece ser que se va a ampliar hasta 6, algo totalmente necesario en el título que hoy nos ocupa, máxime si navegamos en un galeón. El manejo de las velas, el timón, el ancla, la integridad del casco, las bodegas y sus suministros y, como no, los cañones, son una auténtica locura para tan solo 4 gurumetes de agua dulce. La comunicación clara y constante durante toda la partida es algo obligatorio en el juego. Sea of Thieves es un título social al 100%.
Además, cabe esperar, y ojalá así se cumpla, que Rare incluya la opción de crear clanes para que varias tripulaciones naveguen bajo el mismo estandarte, algo que daría un plus muy alto de jugabilidad al título, permitiría la inclusión de misiones más arduas y complejas y, sobre todo, remarcaría realmente el carácter MMO del juego. Punto y aparte para el encantador estilo artístico de Sea of Thieves, que nos regalará estampas preciosas a cada ola que cabalguemos en nuestros navíos, con una iluminación magistral, un efecto de agua creo que jamás visto en ningún otro videojuego, y una belleza tipo cartoon que nos dejará sin habla en muchos momentos. Aquí sí, damas y caballeros, Rare ha vuelto por la puerta grande. Muchos aspectos del juego premian a los que navegan en grupo, con mecánicas jugables especialmente diseñadas para varios jugadores. Es por ello que, si se juega en solitario, Sea of Thieves pueda echar para atrás al más avezado de los jugadores tras pocos minutos de juego. Recordemos, además, que el título carece de tutorial alguno, salvo uno muy básico sobre los controles nada más empezar a jugar. Como antes comentábamos, el desarrollador del juego lo presenta como una progresión horizontal de nuestra propia aventura. Es decir, nuestro personaje no sufrirá avance alguno salvo el meramente estético. Tener más oro o fama o subir de rango dentro de las facciones no supondrá en ningún caso ningún tipo de mejora para nuestro particular avatar pirata. Esto es perfecto para que cualquier jugador pueda entrar en el mar de Sea of Thieves sin miedo de no ser capaz ni de echarse a la mar. Pero a su vez es un arma de doble filo que puede hacer perder el interés al jugador que ya haya invertido una considerable cantidad de horas dentro del juego. Sea como fuere, gracias a Dios, ahora mismo no encontraremos en el mercado ningún título parecido a Sea of Thieves, así que su frescura y diversión están aún muy lejos de agotarse. Rare no es una compañía sospechosa, así que sin información veraz del todo en la mano, pero sí con mucha confianza, auguro un prometedor futuro a la que, quién sabe, si no será la nueva gran franquicia de Microsoft. Y esto es todo, pequeños grumetes. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros y compartir. Y por supuesto, nos podéis dejar vuestros comentarios al pie de la noticia, al pie del vídeo. Nos encontraréis como Revista FS Gamer, tanto en Twitter como en Facebook. Un saludo y hasta la próxima. Adiós a todos.